¿Cómo están? Nosotros ya comenzamos el día, bueno, ya desde hace rato comenzamos el día. El programa de la mañana respecto a la UNICEF, esta retransmisión que hicimos, es porque estamos dándole difusión a este concurso del que nos hace partícipe la UNICEF para la conmemoración de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes en México. Entonces, ya saben, hay que consultar las bases. Ya enviamos varios carteles a sus escuelas para que consulten ahí las bases. Ya saben que uno de los premios para los primeros lugares es una camiseta de la selección nacional original autografiada. Entonces, la verdad es que hay muy buenos premios en la categoría de adolescentes, pues hacen un cómic respecto a un derecho. Entonces, hay que tomar nota y hay que participar de estos concursos que está promoviendo la UNICEF. Y bueno, hoy ya saben que aquí en DGSTV siempre estamos al tanto de las conmemoraciones de los días internacionales y hoy precisamente estamos festejando algo muy especial. Entonces, ya les platicaremos de qué se trata. Mientras, vamos a presentar, hoy nos acompañan las chicas de la Escuela Secundaria Técnica. ¿Número? 81. Ah, así, es que ellas son chicas, señoritas, y entonces hablan así como muy delicadamente, pero ya van a ver que con el tiempo se les van a ir quitando los nervios. La verdad es que venían algo nerviosas porque las agarró el tráfico, vienen de lejos, digamos. Díganme, chicas, ¿cuánto hicieron para llegar hasta aquí? ¿El micrófono? ¿Eso es? Sí, una hora y media más. O sea, aquí al lado, ¿verdad? Bueno, también que había mucho tráfico, ¿verdad? Pero ya están aquí, ya las estábamos esperando y ellas vienen a, ya les decía, hablarnos de un tema muy especial. Ahorita les van a contar. Primero vamos a las presentaciones, por favor. Bueno, yo soy Mariana Méndez. Yo soy Fernanda Mendoza. Yo soy Abigail Tapia. Y yo soy Daniela Dávila. Ok, y todas ellas vienen de la técnica 81. Y cuéntenme, chicas, ¿su escuela dónde está? ¿En qué delegación? Está en la delegación Iztapalapa, sobre Avenida México y Eje 6. Ah, ok. O sea, sí, algo lejos, ¿verdad? No es de nuestras escuelas más lejanas, porque ya hemos tenido aquí a la 118, que viene desde Milpa Alta, pero bueno, sí es una de las que no está tan cerca, ¿verdad? Muy bien, chicas. Y ustedes díganme, ¿escuela grande, pequeña, mediana? Está muy grande. ¿Sí? Ok, entonces fíjense, a mí me pasa que a veces cuando vienen invitados de las escuelas más grandes, es todavía más selectivo el proceso, ¿no? Para venir hasta acá, porque no es lo mismo una escuela pequeña que tiene 100 alumnos y que dicen, bueno, eligieron a 4 chicas para venir, pero en su escuela, imagínense, ¿cómo fue cuando les dieron la noticia de que ustedes eran las elegidas para venir a televisión? Bueno, pues es que el coordinador empezó a hablar conmigo precisamente porque como que un día la directora me dio hablando con un chico y entonces como que somos más centradas nosotras
Y después empezamos, el coordinador empezó a hablar. Sí, nos empezó a invitar a participar en este programa. Y bueno, pues estamos aquí entusiasmadas, orgullosas por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, y pues... Y ya. Muy bien. Fíjense, a mí me parece muy bonito que ustedes en esta época de su vida, como adolescentes, participen en una cosa así, porque pues a lo mejor como adultos, ay, cuando vienen nuestros especialistas, están muy nerviosos y todo, pero ustedes como niñas, porque además ya nos decía la UNICEF, legalmente son niñas. Entonces, hasta los 18 años. Entonces, ustedes como niñas, debe de ser muy padre que tan pequeñas puedan tener una experiencia así, ¿no? Y bueno, ya que hicimos la introducción, platíquenme de qué nos vienen a platicar para que el público nos diga qué es, para que sepa qué es lo que estamos conmemorando el día de hoy. Hoy, 3 de marzo, hace 8 años, la OMS estableció que es el Día Mundial de la Audición. Y, Abigail, ¿me podrías decir qué significan las siglas OMS, por favor? Bueno, es Organización Mundial de la Salud. Bueno, como es audición, les vamos a hablar sobre el oído. Este oído está compuesto por 3 estructuras y un órgano, es el órgano de Corti. El primero está compuesto por cartílago, es lo que hace a nuestra oreja flexible, y también hay un lóbulo auricular, que es donde se hacen las famosas expansiones o piercing, que es un tema muy delicado porque si tienes una debes de tener mucha higiene, cuidado y demás. Ok, entonces nuestro oído está dividido en 3 partes, ¿no? La parte que dices que es como flexible y los órganos más internos. Sí. Ok, muy bien. Entonces fíjense que es cierto, ya habíamos hablado en algún otro programa de esto de los tatuajes y los piercings. Y que a lo mejor ustedes ahorita que son adolescentes dicen, ay, pues nada más es un hoyito, ¿no? Pues ya tengo uno, las chicas ya tenemos 2 desde que éramos muy bebés. Pero sí tener cuidado porque el oído es un aparato muy sensible, ¿no? Entonces, cualquier infección ahí nos puede causar hasta el sentido del oído. Sí, claro, algún problema o enfermedades. Hay muchas chicas y chicos de nuestra edad especialmente que están pensando en hacerse piercings o expansiones. Y esto es realmente muy delicado porque puedes contraer hasta infecciones. Y es, bueno, viene ahí la pérdida de la audición. Entonces tienes que tener demasiado cuidado. Ok. ¿Cómo qué tipo de cuidados? Sí, bueno, mira, cuando empiezas a hacerte los piercings o las famosas expansiones, hay veces en que tu pieza o el arete no está desinfectado o... Con tus manos sucias obtienes muchos microbios y puede causar que en la parte donde lo estás abriendo se infecte y queden esos microbios. Sí, bueno, y me gustaría comentar, muchas veces hacemos los piercings y las perforaciones o expansiones en lugares donde no se debe y en lugares muy sucios, entonces eso también nos provoca infecciones y daños. Claro, fíjense que ya decían, ahora en su edad, de pronto vamos así al tianguis, ¿no? Por ejemplo, y ustedes están con su mamá así de, ay, ándale, deja que haga un hoyito, ¿no? Y de pronto lo hacemos como en lugares, ya nos decían de este lado, como que no se ven muy limpios, que no tienen mucha higiene, que no revisamos que las agujas están desinfectadas. O sea, es una cosa seria, ¿no? Ya dijimos que el oído es un aparato muy sensible y entonces aún en el oído externo puede traernos consecuencias a largo y a corto plazo muy desagradables. Que imagínense, perder un sentido nada más por tener algo de decoración, pues no está como muy padre, ¿no? Sí, de hecho sí. Bueno, también está otra estructura que es el oído medio. Sí, el oído medio se encuentra en la parte superior de nuestro cerebro. Bueno, voy a hacer aquí un ejemplo.
Supongamos que Abigail es el oído externo, yo soy el medio y Fernanda el interno. Entonces, mi función sería que de las ondas que Abigail me manda, yo las voy a mandar al oído interno para que Fernanda las interprete. O sea, el oído interno interpreta las ondas. Es como el traductor. Nada, no, no, no. Es que no. Es como el mensajero. Ok, muy bien, entonces es el oído medio es muy importante y fíjense que en el oído medio es donde a veces las personas se meten esto de los cotonetes, ¿verdad? Terrible, no es nada limpio, además porque solamente hacemos que el cerumen se vaya hacia adentro y además es terrible para porque nos podemos lastimar. Sí, hay gente que se mete tan fuerte y diario el hisopo, cotonete, que se rompe la membrana timpánica, entonces ya eso debilita que escuchen o de plano ya no escuchen. Incluso también pueden provocar daños en el equilibrio de la cabeza o del cuerpo. Ah, claro. Bueno, y también esto se puede afectar con los audífonos. A nosotros que nos encanta estar usando los audífonos, al meterlo muy fuerte podemos lastimarlo. Entonces es como otra situación. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso porque ya decían que el oído medio se mueve por vibraciones, las pasa de el oído externo al oído interno. Entonces, la música son vibraciones y si nosotros pegamos la vibración hacia nuestro oído interno, pues lo afectamos muchísimo, ¿no? Sí, claro, tienes que moderar los volúmenes, el volumen, los sonidos, exacto. Ajá. Para poder controlarlo y que esto no te cause problemas. Y ya hay muchos dispositivos que te avisan, ¿no? Como que te dicen, sí. La música está muy fuerte, bájale porque traes audífonos, ¿no? Y ya nosotros decidimos si le subimos o le bajamos. Pero pues en muchos casos no te importa y piensas que no pasará nada, pero esto a largos plazos pues sí te puede provocar algunos problemas. Muchos problemas, ya decíamos, es muy cierto, nuestro equilibrio tiene que ver con el oído, por ejemplo, cuando estamos enfermos del aparato respiratorio y tenemos una infección que se va hacia los oídos, nos mareamos y esto tiene que ver con que si no tenemos el sentido del oído bien, podemos perder el equilibrio, ¿no? Por eso sentimos náuseas o mareos. Eso tiene que ver con el oído. Entonces hay que tener mucho cuidado con los cuidados que le debemos de dar. Entonces ya dijimos los hisopos, los audífonos y las perforaciones. Hay que tener mucho cuidado. También cualquier otro objeto extraño, porque hay gente que no tiene y aún así se mete lo que encuentra al oído. Se llegan a meter hasta los pasadores de cabello y hasta los mismos audífonos para limpiarse así. Además, eso me suena muy feo. Asqueroso. Eso ya no es tener higiene, ¿no? Sí, no, en lugar de limpiar ahí nada más nos estamos provocando otra cosa grave, ¿no? Fíjense que yo tenía una doctora que decía, si algún día tienes la curiosidad de meterte al oído, que sean los codos. ¿No? Entonces imagínense, es lo único que nos debemos de meter al oído, los codos. Fuera de eso, nada debe entrar a nuestro oído. La manera de limpiarnos los oídos es después del baño, con la toalla, limpiarnos lo externo nada más. Otra estructura ya es el órgano interno. El oído interno. Es la tercera parte mejor conocida como el laberinto. Este se divide en dos, es laberinto óseo y laberinto membranoso. Fer, ¿me puedes explicar qué es laberinto, por claro, favor? Claro, es una estructura difícil de resolver. Bueno, es como los que hacemos en las cajas de cereales, ¿no? La leche. Así cuando dice el animal, el que buscamos el camino más corto, ¿no? O el único camino. Ok, entonces eso es un laberinto, pero en realidad en el oído tiene esa forma de laberinto, así como de caminito. Sí. Ah, ok, fíjense qué interesante. En el laberinto óseo existen conductillos similares que pertenecen al sentido o al órgano del equilibrio propio.
Ah, ok. Ese es el órgano que hace que tengamos el equilibrio, ¿no? Y tienen que tener como un equilibrio, valga la redundancia, entre el derecho y el izquierdo, ¿no? Si nos falla el derecho, entonces aunque el izquierdo esté bien, como que el equilibrio también afecta. Lo esfuerzas más por no escuchar en el otro. Ok, muy bien. Más que nada, cuando perdemos el equilibrio es porque tenemos alguna enfermedad o un problema ya de tiempo atrás. Ah, fíjense, eso está muy interesante, ¿no? Hay veces que el órgano del oído es como de los que menos nos preocupa, ¿no? Cuando vamos al doctor nos dice, a ver, abre la boca, y nos revisa la boca, ¿no? Nos revisa los ojos, que estén bien, el tacto, pero el oído... Hay veces que a los doctores se les olvida, ¿no? Revisar, y de pronto, meses después, descubres que se te rompió un oído y tú ni siquiera sabías. Sí, los doctores no lo toman, bueno, sí con importancia, pero no tanta como los demás. O nosotros mismos, ¿no? Porque decimos, nos duele la garganta, pero le damos más importancia a la garganta y ya no vemos que el oído también tenía una infección. Bueno, chicas, vamos a hacer una pausa antes de continuar, porque ya en las escuelas nos están comunicando también sus opiniones, sus saludos. Entonces, vamos a escucharlos. Allá, Ricardo, ¿qué nos dicen? Así es, Alma. Bueno, pues déjame comentarte que hay mucha participación aquí en el chat. Por aquí déjame decirte que está conectado Acosta, está la 107 con Ricardo, la 35, también está por ahí Yadira, la técnica 56, la 63, la 75, la 77, también está por ahí Rebeca. Y la técnica número 84. Muchas felicitaciones, muchos saludos para las alumnas de la técnica número 81. Dicen que está muy interesante el tema y que muy buenos consejos los que están dando para que se puedan cuidar mejor el oído. Y bueno, felicitaciones por todos lados, muchos saludos también. Nos comentan que los están viendo sus compañeros de la técnica 81. Adelante, Alma. Sí, desde hace rato ya habíamos detectado por ahí a Jennifer, que nos había mandado saludos, a varias de sus compañeros y compañeras que ya están conectados ahí en el chat para enviarles todos sus saludos y para darles ánimos, ¿verdad? Claro. Ya desde allá les están dando mucho apoyo. Y bueno, continuábamos entonces, estábamos con el oído interno, a ver qué más nos pueden decir de él. Sí, bueno, hay canales semicirculares. Son los que nos dan la noción del espacio y estos contribuyen el mantenimiento y equilibrio de la cabeza y el cuerpo. Es de lo que estábamos hablando ese rato y bueno, pues esto también es demasiado importante, ya que el laberinto membranoso se divide en dos laberintos, vestibular y coclear. Ok, entonces es un aparato muy complicado, ¿no? Aunque por fuera... No, se vea simple. Sí, entonces como tiene órganos demasiado importantes que son los que nos transmiten el sonido, entonces también tienes que tomarle gran importancia a estos órganos. Muy bien, entonces hay que cuidar todo. Y fíjate que dijiste algo muy importante, es lo que nos da la noción del espacio. Aunque nosotros con la vista tengamos las dimensiones, el oído muchas veces nos ayuda a saber qué tan grande es un espacio, si hay eco, la profundidad. Hay muchas cosas que identifica el oído, ¿no? Incluso cuando nosotros queremos oír qué tan profundo es algo y no tenemos el sentido de la vista, pues tiramos algo, ¿no? Y ahí se puede escuchar qué tan profundo es. Entonces, hay que cuidar nuestro órgano del oído. Muy bien. Sí, aquí también cabe mencionar que no solo tenemos nosotros el sistema del oído, también los animales y lo tienen más desarrollado que nosotros. Por ejemplo, está el murciélago que él emite como un tipo radar de su oído, que si hay un objeto lo detecta tan rápido que se desvía. Por ejemplo, si nosotros lo queremos cazar, alzamos, no sé, algo y ya de ahí pues emite ese radar y ya pues se desvía y no es tan fácil. Es muy bueno con el oído. Ok, porque ahí tiene que ver con que el murciélago no tiene tan buena vista, ¿no? Sí, como entonces, de noche. Exacto, entonces él emite como un sonidito con su boca y el rebote del sonido es lo que él mismo escucha, ¿no? Fíjense, qué inteligentes son los murciélagos, los animales en general. Ustedes, sería como cuando vamos por ahí gritando,
¿no? Y entonces de pronto oímos así de, ¡ay, la pared! Ya no somos tan inteligentes. También otro claro ejemplo está los perros policía, los principales. Ellos tienen desarrollado muy bien el oído y también el olfato, uh-huh. Y ya esos dos, bueno, los usamos para nuestra conveniencia y para detectar cualquier cosa gracias a los perros. Okay. Un claro ejemplo de que nuestro oído está muy desarrollado es, por ejemplo, que vas en la calle con tu hermano el pequeño y oyes un ladrido de un perro chiquito y no te alarmas porque sabes que no te va a hacer nada. En cambio, le empieza a ladrar un perro grande y te espantas porque, pues claro, sabes que te va a hacer algo. Claro, y fíjense, no sé si alguna vez les ha pasado que van caminando y escuchan como el crujir de las hojas, y entonces sabes que a lo mejor viene alguien detrás de ti o que hubo un movimiento al lado tuyo, ¿no? Y eso como que te alerta, como que tu cuerpo se prepara para el peligro, entonces el oído es muy funcional para eso, para avisarnos de que hay algo, ¿no? Por ahí, más que la vista. Sí, bueno, también retomando el tema de Fer que nos decía del perro, entonces es cuando nos llega el miedo y por medio de nuestro oído. Y entonces es cuando pasa y en ese momento nuestras venas se contraen, pero precisamente por el miedo que transmitimos por el perro que escuchamos. Entonces, si pasas corriendo por un vidrio y te cortas, no te desangras en el momento precisamente porque tus venas están comprimidas. Es un dato nada más. Ah, ok, fíjense, muy interesante, como que el sentido del oído avisa que hay algo, ¿no? Que hay un peligro y nuestro cuerpo se prepara para, para ser atacado, ¿no? Porque se protege él mismo, ¿no? Hace que nuestro corazón lata más rápido, pero que nuestras venas se compriman. Exacto, como para, en caso de que haya un peligro y de que de verdad nos ataquen, entonces nuestro cuerpo sea más funcional. Sí, bueno, y todas esas funciones son gracias a nuestro oído, que nos puede ayudar a realizar esas acciones. Perfecto, muy bien. Batman es un murciélago, justamente. Entonces se podría decir que los escritores se basaron en, en un murciélago para hacer el superpoder de Batman, que es escuchar mucho. Tiene más, pero esa es una cualidad que él tiene. Ah, fíjense, sí, muy interesante. En las películas ahí vemos que de pronto él se queda quietecito para escuchar los ruidos de la ciudad, ¿no? Y ahí ya sabe dónde hay ambulancias, dónde hay policías y dónde están los delincuentes, cómo corren. Muy bien, sí, tiene un sentido del oído muy desarrollado. Sí, también está, en la medicina no se conoce como oreja, oído, sino como, aquí, un órgano vestíbulo coclear. El vestíbulo coclear es el que interpreta e identifica los sonidos que nos da recibimos. Ok, muy bien. Entonces ya sabemos que cuando el doctor diga hay un problema vestíbulo coclear, se está refiriendo a que nuestros oídos tienen algo. Sí, de que muy no. Bien. Para que entendamos el lenguaje médico. Bien, ¿con qué continuamos? Con el órgano de Corti. Este es el órgano fundamental del proceso auditivo en general y está formado por un epitelio engrosado que tiene características complejas. Esto quiere decir que son imposibles de definir, ya que aún usando microscopía electrónica es muy difícil que se vea. Oh, fíjense, son minúsculos, ¿no? Sí, porque a pesar de el microscopio es muy, muy difícil de que se vea, lo detectamos nosotros. Okay. Sí. Bueno, y este está dividido en dos fuentes, que serían las células ciliadas cocleares y las células de sostén. Las células ciliadas cocleares están divididas en dos, que serían las internas y externas. Estas transforman las señales acústicas a físicas y estas señales de físicas pasan a mecánicas. Okay. Las células físicas serían aquellas que viajan por el aire sin ningún tipo de cables o instrumentos. Sí. Y entonces la segunda parte, que serían las células de sostén,
serían las células internas y externas falángicas, limitantes y columnares. Y estas se destacan sobre una membrana basal. Ok, fíjense, qué complejo, ¿no? Cuántas cosas tenemos en nuestros oídos. Hay que pensar en todo eso que tenemos dentro de nuestro oído cuando intentemos meternos cosas ahí. Sí, o sea, sí es bueno tener, no es bueno tener tanto cerumen, porque no está tan higiénico ahí tener tanto, pero también es bueno porque ahí pasan los microorganismos y ahí se quedan atrapados. Como es viscoso, pues ya eso evita que nos haga algún daño. Ok, entonces hay que tener cerumen, pero no un exceso, ¿ok? Sí, claro que pues también no nada más pues, es con tu higiene diaria o la higiene misma que tú haces. Es muy importante que visites al médico una vez al año, porque él es el que te ayuda a definir si estás teniendo algunos problemitas ahí con tu oído, que parece que es muy pequeño, pero ya lo estamos viendo ahora y analizando y es muy complejo y pues tiene algunos órganos que son demasiado importantes. Entonces también el médico pues te puede ayudar a definir si tienes algunos problemas y pues también limpieza. Claro, esto es muy importante, sobre todo en el grado de la limpieza. Los doctores especialistas tienen ya métodos para la limpieza que no tiene que ver con meter nada en tu oído y que si nosotros sentimos por ahí que hay mucho cerumen, bueno, podemos acudir al médico para que nos haga una limpieza, ¿no? Y él es el experto y nos podrá decir si en verdad tenemos mucho cerumen y limpiarnos, ¿no? Nada de meternos cosas ahí. Muy bien. También un ejemplo es Beethoven, un compositor muy famoso. La mayoría que está viendo esto lo conoce. ¿Quieres hablar algo? Pues no sé si podrían poner la música de Beethoven para que podamos escuchar. Y pianista. O sea, nació sordo y a pesar, o sea, que no tengas la audición no significa que no tengas sensibilidad. Él para crear las melodías recargaba su cabeza en el piano para así sentir cómo se oía las ondas. Más que nada sentir su música. Nos está dando a entender que hay muchas personas que tienen la pérdida de audición desde pequeños, desde el nacimiento, pero pues Beethoven es un buen ejemplo de que puedes seguir escuchando y transmitir sonidos. Ok, y fíjense que ahí, como decías, es literalmente él sentía su música, ¿no? Porque se recargaba así en el piano y lo que él sentía eran las vibraciones. El piano al tocarse tiene unas cuerdas largas y entonces estas cuerdas al moverse, eso es lo que produce, lo que emite las ondas que se convierten en un movimiento, ¿no? Entonces él lo que sentía era esto, la vibración, pero en realidad pues lo que nosotros escuchamos son estas grandes obras, porque pues no todos podemos recargarnos en el piano, ¿no? Pero hay muchas personas, este es un gran ejemplo, pero no es el único, hay muchas personas que aunque no tienen el sentido del oído pueden componer música, por ejemplo, o pueden definir ciertos sonidos aunque nunca los hayan escuchado, ¿verdad? Entonces no es una imposibilidad. Bueno, me gustaría comentar algo sobre Beethoven, ya que su arte se expresó en numerosos géneros, y aunque las sinfonías fueron la fuente principal de su popularidad internacional, su impacto resultó ser principalmente significativo en sus obras como en su piano y su música cámara. Entonces, yo digo que es algo muy padre que pues haya sido un compositor y pianista y director de orquestas, ¿no? Se me hace algo muy interesante. Sí, porque al principio lo discriminaban por lo mismo, o sea, y él fue demostrando poco a poco que sí pudo y ya, así ya qué tan popular es que ahorita sus melodías son muy conocidas. Imagínense, más de 100 años después y todavía sabemos quién es Beethoven, ¿verdad? Yo creo que cuando se menciona, pues
toda la gente ubica que tiene que ver con música, ¿no? Por muy desconocedores que sean, saben que tiene relación con la música clásica, que tiene relación con un piano. Entonces, quiere decir que ha trascendido al sí, paso del tiempo. Fue en época de romanticismo, entonces sí tiene bastante tiempo. Muy bien. Beethoven también nos demuestra que si queremos, podemos hacerlo y que no hay ninguna limitación que no nos deje hacerlo. Muy bien. Y vamos a escuchar otra canción. A ver, ¿quién me dice cuál es este cambio? Bueno, la música que ahorita estamos escuchando ahora es la misma que ese ratito escuchábamos de Beethoven, pero ahora esta música está un poco alterada. Ajá, es alterada y poco a poco, o sea, está muy padre, sí, porque hay veces que a nosotros nos gustan esos géneros, esos tipos de música muy alteradas, rock, no sé, pero pues esto poco a poco te afecta. Claro, si la escuchas con volumen alto, y es por eso que puedes llegar a tener una pérdida de audición. Es lo mismo que cuando estás en la fiesta, tienes la bocina aquí de lado, ¿verdad? Te sientas al lado de la bocina y está pues demasiado, con el volumen demasiado alto, y luego si la música es un género, no sé, llámese rock and roll, puedes tener problemas a largo plazo, puedes tener la pérdida de audición. Por ejemplo. Este cambio que hubo fue demasiado brusco, se podría decir, porque para mucha gente es ruido y la melodía, la armonía se pierde, ya no es la misma. Entonces, la original yo digo que es mejor porque es la de Beethoven, ahora sí que es como se debe. Es música clásica y bueno, pues puedes relajarte, puedes encontrar armonía en esa música. Okay. Y fíjense que es una de las piezas que les dicen mucho a los padres que tienen bebés, que les pongan ese tipo de música, ¿no? Porque es... Exactamente, decían allá, porque sirve mucho para la estimulación. Y bueno, de la música alterada, pues se estimula, pero de otra manera, ¿verdad? Es como más festiva, más alegre, pero sí tiene otro significado. Y ya decían, la vibración es muy diferente y para nuestros oídos la recepción, bueno, nunca va a ser igual. Sí, la alteración sí nos afecta demasiado. Muy bien. Bueno, pues chicas, ya casi se nos acaba el tiempo. No me quiero despedir sin que antes se envíen sus saludos a la cámara, a todas esas personas que los estuvieron viendo en el programa. Entonces, rápidamente vamos a empezar desde sí, allá. Sí, claro. Bueno, un saludo para mi papá Francisco y para mi mamá Rosa, que, bueno, nos ayudaron a estar aquí. Y también gracias a la directora y Sandra Luna Sandoval, que nos ayudó a estar aquí con facilidades y estar aquí con ustedes. Bien. Le mando un saludo a mi papá y a mi mamá y un agradecimiento al maestro Carlos Otero, que él fue el que nos informó de todo esto que íbamos a hacer. Muy bien, es su profesor asesor. Sí, un saludo a mi mamá, Guadalupe Alegría, y también a la directora, porque pues ella nos facilitó estar aquí. Bueno, yo quiero mandar un saludo principalmente a nuestra directora, pues ya que ella es la que lleva todo, y entonces a nuestro coordinador, Carlos Otero, nuestra directora Sandra Luna, perdón, se me pasó, Sandra Luna Sandoval, a todas las escuelas que nos están viendo, gracias. Y también a los maestros que también fueron partícipes de este programa. Y bueno, pues un saludo. Y a nuestros amigos, compañeros de la Técnica 81, un saludo. Y bueno, sí, a todas las personas que nos están viendo, no solo a las que conocemos, vaya. Muy bien. Bueno, pues nosotros enviamos también
un saludo a todo el plantel de la Técnica 81, administrativos, docentes y personal directivo, porque hoy estuvieron aquí las chicas representando a su escuela desde la Escuela Secundaria Técnica número 81. Muy bien, y enviamos como siempre un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica en el Distrito Federal, el licenciado Manuel Salgado, porque gracias a él y a todas las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos los programas de televisión y de radio. Pues esto fue nuestros alumnos con las chicas de la Escuela Secundaria Técnica número 81 y que nos estuvieron hablando hoy del Día Internacional de la Audición, que es hoy 3 de marzo, así que no se les olvide también hacer un recordatorio en sus escuelas para promover todas las actividades que está un poco diciendo, recomendando la OMS, la Organización Mundial de la Salud, respecto a la conmemoración de este día. No se vayan porque ya seguimos con más. Ahorita vamos con Dejes Títeres, así que no se muevan de su lugar. Esto es Dejes TV, TV Aprendiendo, y nosotros nos despedimos. Adiós. Gracias. Historias en canciones con las que nos identificamos. Leer te hace vivirlas. Te inspiran. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.